se reactivan algunos de los sectores comerciales y de la economía en Inglaterra luego de estas 4 semanas de confinamiento. Parte de esos sectores tienen que ver con el cuidado personal, entre ellos las peluquerías. Y nosotros hemos querido invitar en el día de hoy a Liliana Cardona. Ella es propietaria de la peluquería Linda y pues está también uniéndose a este grupo de establecimientos que podrán comenzar desde hoy a prestar sus servicios. Muy buenas tardes, saludamos a Liliana, quien nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo estás, Liliana? Buenas tardes, Arelis. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí dando gracias a Dios por retomar de nuevo nuestras actividades. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta reactivación. En algunos lugares se habla de que había colas, listas de espera para personas que querían pues utilizar estos servicios, especialmente quienes están esperando por un corte de cabello. En tu caso, ¿cómo ha sido esa situación? ¿Has tenido también esa respuesta por parte de la clientela? Sí, claro, pero nosotros hemos manejado agenda, gracias a Dios, hasta el momento no tenemos cola, puesto que hemos dado las citas previas para evitar aglomeramientos dentro del local. Para poder abrir sus puertas, Liliana, cuéntenos cuáles han sido las medidas que ha tenido que implementar, cuáles son esas regulaciones que ha tenido que someter, digamos, su establecimiento para poder prestar su servicio. Las medidas que hemos tenido en cuenta son las medidas que restringidas por el gobierno, teniendo en cuenta el uso del tapabocas, el antibacterial y principalmente el distanciamiento para evitar aglomeraciones dentro del local. ¿Cómo se puede manejar la situación del distanciamiento, por ejemplo, en estos casos cuando pues tienes que estar cerca de la persona a la que le estás haciendo este tratamiento? ¿Tienen que utilizar guantes? ¿Cuáles son los otros requerimientos que, o incluso en la primera etapa de la pandemia se hablaba de que no se podía hablar mucho con las personas para evitar, por supuesto, la propagación del virus? Hemos estado utilizando los separadores de una silla a otra y utilizamos guantes. En el momento en que se aplica un color, no se le permite al cliente utilizar el tapabocas, puesto que nosotros como estilistas lo estamos utilizando. Claro, me imagino que será, por supuesto, todo de acuerdo a las medidas. Nos gustaría también saber, Liliana, estos meses de angustia, de preocupación, han tenido que cerrar sus puertas, en algún momento pues el gobierno permitió que se pudiera funcionar nuevamente, muchos establecimientos tuvieron que hacer cambios en sus instalaciones para poder garantizar el distanciamiento y todas estas medidas. En su caso, ¿ha tenido que hacer inversiones en su local para poder ajustarse a estas nuevas medidas? Sí, claro, hemos tenido que invertir comprando los separadores de acuerdo a cada uno, el distanciamiento de un compañero al otro y comprando los tapabocas respectivos para darle un buen servicio al cliente. Ahora, ¿cómo ha logrado usted manejar toda esta crisis con sus empleados? ¿Cómo ha logrado sobrellevar la situación? Muchos negocios se han visto en la penosa decisión de cerrar sus puertas. Usted todavía continúa allí dando la pelea. ¿Cómo ha logrado sobrevivir en medio de esta crisis? Pues la verdad ha sido un poco difícil. Nos ha tocado invertir, pero gracias a la ayuda del gobierno hemos podido pagar el alquiler, o sea, la renta del local y mantener el tiempo. Ahora, ¿cómo, digamos, cómo está planteado los próximos meses? ¿Hay posibilidad de planificar? O en este caso, el gobierno ha dicho que estos establecimientos como los de usted, así como gimnasios y las tiendas, podrán funcionar independientemente del nivel de restricciones. ¿Usted esta posición del gobierno la tranquiliza o piensa que podría haber algún cambio y producirse un nuevo confinamiento? ¿Cuál es la expectativa que usted tiene frente a esta situación? Bueno, yo pienso que pedirle a Dios que no vaya a haber otro nuevo cierre, puesto que eso traería consecuencias. Pienso que otro cierre sería fatal porque ya hemos pasado por dos y otro más sería fatal para nosotros para poder mantener el negocio.
Liliana, ¿cuál es el horario que ustedes están manejando en este momento? ¿Hay restricciones en cuanto a las horas de trabajo o ustedes pueden decidir cuánto tiempo permanecer abiertos diariamente? No, aquí no hay restricciones. Aquí nosotros tenemos abierto de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Y si es necesario extendernos un poco más, nos podemos extender. Ahora, para las personas que quieran, pues, recibir sus servicios, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que contactarla a través de un número telefónico? ¿Tienen que visitar alguna página web? ¿De qué manera las personas pueden hacer la reservación si quieren ir a su local? Las personas nos pueden contactar por medio de teléfono o en Google también tenemos la publicidad de Linda, entonces por ahí también nos pueden contactar y hacer sus respectivos citas. ¿En qué zona de Londres están ustedes ubicados? Estamos ubicados en Brixton Road, cerca ¿Y qué de facilidades hay? Oxford, perdón, Oval, cerca de Oval. ¿Qué facilidades hay para llegar allí a su establecimiento? ¿Se puede a través del metro, el transporte público? Aquí hay, pueden llegar fácilmente por metro, por bus, hay diferentes buses que pasan por acá por el frente, entonces hay mucha facilidad de llegar. ¿Y cómo es el ánimo entonces en esta oportunidad, luego de estas semanas de estar cerrados, poder en el día de hoy abrir las puertas? ¿Cómo está el equipo y cuál es la situación de sus trabajadores? ¿Si ha podido mantenerlos, conservarlos o ha tenido que, pues lamentablemente, que prescindir de alguno de ellos? No, estamos muy contentos de poder volver a abrir y sí, he prescindido de uno de ellos, pero ya se fue por su propia cuenta, puesto pues que se vio un poquito afectado, pero nosotros somos un equipo y estamos unidos, manteniendo la imagen del salón siempre arriba. Finalmente, Liliana, un mensaje para la comunidad latinoamericana, muchos afectados por esta situación y pues algunos tendrán la oportunidad de abrir las puertas, así como usted en el día de hoy. ¿Qué podemos decirle a nuestra comunidad en esta situación de dificultades, pero que también de retos? Pues lo más importante es que tenemos que cuidarnos todos y tratar de llevar la reglamentación que exige el gobierno por bien y salud de todos, cuidar nuestras familias y tratar de seguir adelante pidiendo a Dios que todo esto pase pronto. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, por el contacto, por comentarnos cuál es la situación en este momento en la peluquería donde usted está ubicada allí en Brixton, y también pues desearle a usted y a todos los comerciantes que puedan pues salir adelante y que tengan mucha clientela para tratar de recuperar un poco ese tiempo perdido y ese dinero que no se ha podido pues recibir, especialmente en estas épocas tan cercanas a la Navidad. A ti, Arelis, muchas gracias por tenerme en cuenta para esta entrevista. Que Dios los bendiga y decirles a todos que estamos ubicados en el 304 Brixton Road con la mejor disponibilidad del caso para atendernos a todos y darles un buen servicio. Muchísimas gracias y buenas tardes a todo el equipo de la peluquería Linda. Bueno, muchas gracias. Que estés muy bien. Muchísimas gracias a todo el equipo de la peluquería Linda y también en particular a su propietaria Liliana Cardona por pues poder mostrarnos un poco la situación que se vive en este momento allí en Brixton, en su establecimiento, que ha podido abrir sus puertas luego de 4 semanas de cierre y que está con todo su equipo pues tratando de salir adelante como muchos otros comerciantes latinoamericanos y aquí en el Reino Unido que están tratando de levantar sus negocios pese a las adversidades.